desarrollo. Reportes indican, fuentes le señalan a ESPN que Jaime Lozano va a dejar el cargo de técnico de la selección mexicana. Diferentes opciones se pusieron sobre la mesa. Se maneja de que una era se volviera parte del cuerpo técnico del nuevo técnico de la selección mexicana, y Lozano habría rechazado esta opción, por lo que después de esta Copa América, donde México no pasó de la fase de grupos, Jaime Lozano ha terminado su etapa al frente del Tri. Y es de llamar la atención y tendría que causar indignación, no por la salida de Lozano, sino porque después de la Copa América, sus dos jefes directos salieron, dieron la cara y dijeron que continuaba. Fue lo que dijo Ibar Cisniega, que además antes, inclusive de la Copa América, dijo que el puesto de Lozano no estaba en riesgo, y fue lo que dijo el director de selecciones nacionales, Duilio Davino. Las palabras se las lleva el viento, pero con todo y eso, nosotros aquí recordamos lo que dijeron en torno a la continuidad de Lozano hace algunos días. No pude estar al lado de él, era nada más para que viera que estamos juntos, que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa al Mundial 2026, como lo habíamos dicho antes, ¿no? No, como lo dijo Duilio ayer, el proyecto ahorita no estamos contemplando cambio de cuerpo técnico. Se ha hablado y probablemente estaremos buscando reforzar al cuerpo técnico, es algo que ya lo hemos manejado abiertamente, pero no estamos pensando en cambiar al cuerpo técnico, hablamos de una continuidad. Porque, repito, hay muchos temas positivos en la actuación del equipo mexicano.